voz de la patria grande. Tenemos que hay temas muy con una tendencia de la ideología de género muy, muy abiertas. Nosotros creemos que solamente hay dos géneros, dos sexos, hombre, mujer, conforme a la palabra. Pero allí se abre la posibilidad, y aquí hay un peligro a todos los padres de familia, a que nuestros hijos les hagan sentir que pueden ser lo que ellos decidan ser. Como ven en pantalla, esta quema tuvo lugar por familias mayas tzotziles de la comunidad de San Antonio El Monte, de San Cristóbal de las Casas también. Esto fue en Chiapas. Quemaron más de 100 libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública de México, como decíamos, por considerar sus contenidos no aptos. Estos libros estaban dirigidos a estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez García, pero finalmente fueron quemados directamente por habitantes de San Antonio El Monte, que está ubicado en las inmediaciones de la ciudad y que cuenta con una población netamente de habla evangélica. ¿Cuántas? En estos momentos aquí está la recolecta de firmas. La colonia completa. Se reunieron en la cancha deportiva de la escuela primaria. Están de desacuerdo. Como ven, estas imágenes y estos videos levantaron una minuta del acuerdo al que llegaron y después de quemar los textos pidieron que enviaran los libros del ciclo anterior. Voz de la Patria Grande.